Cuán firme se ha dado a la fe. le presentamos a través de la biblia un análisis de la biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente estos estudios fueron diseñados por el dr j bernal magui destacado maestro y expositor de la biblia Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y continuamos leyendo el versículo 2 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel, donde Jonatán responde a David. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán le dice a David que si su padre toma medidas para matarlo, él sabrá de ellas. Cualquier paso que Saúl dé, Jonatán declara que se lo comunicará a David. Y leemos en el versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo. Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Qué declaración, amigo oyente. Y no solo era así en el tiempo de David, sino que también es así hoy en día. Sea que viajemos por las autopistas de las ciudades o por las carreteras del campo, Usted y yo siempre estamos a solamente un paso de la muerte. Hay solamente un latido del corazón entre usted y la muerte. La muerte le llega en cualquier momento. Es por eso que debemos estar listos en cualquier momento a pasar a la eternidad y a la presencia de Dios. ¿Cuántos son los que han hecho los preparativos para esta vida, pero nunca se han preparado para la próxima vida? Es usted, amigo oyente, una de esas personas que confía en Cristo Jesús como su Salvador personal? Si usted muriera en este momento, ¿partiría usted para estar con el Señor? No aplace más, amigo oyente, el aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Volviendo ahora a nuestro estudio, vemos que Saúl persigue a David y que hay solamente un paso entre David y la muerte. Ahora Jonatán, su amigo, le protege. Creemos que David se habría hallado en muchos apuros, si Jonatán no le hubiera demostrado su amor y le hubiese protegido. Podría haber significado la muerte misma para David. A Jonatán, sin embargo, mediante un plan arreglado de antemano, le fue posible dar a conocer a David las verdaderas intenciones de Saúl. Leamos el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y Jonatán dijo a David, Lo que deseare tu alma, haré por ti. Jonatán era un verdadero amigo para con David es maravilloso tener un amigo como Jonatán. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 24, leemos, «El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano». Un hermano amigoyente puede abandonarle a uno algunas veces, pero un verdadero amigo nunca le abandonará. Un hombre demuestra mejor que es su amigo cuando usted se halla en algún apuro. Cuando David se encontró en apuros, Jonatán demostró que era su amigo. Demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a David. Y David respondió a Jonatán aquí en el versículo 5, He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. David creía que debía regresar al palacio y tocar para Saúl a la hora de comer, pero tenía miedo de ir. Le dijo a Jonatán que pensaba desaparecer por tres días. Y continúa diciendo aquí en los versículos 6 y 7. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Así pues pensaba David enterarse de los verdaderos sentimientos de Saúl. Y proseguimos leyendo aquí en los versículos 8 hasta el 17 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de jonatán sea quitado de la casa de david así hizo jonatán pacto con la casa de david diciendo requiera lo jehová de la mano de los enemigos de david y jonatán hizo jurar a david otra vez porque le amaba pues le amaba como a sí mismo jonatán se dio cuenta que david su cuñado probablemente sucedería a saúl en el trono por tanto pidió que cuando david llegara al poder que su propia relación con la casa de David no fuera olvidada planes fueron hechos entonces a fin de que estos dos amigos pudieran comunicarse jonatán sabía que estaba bajo observación para ver si se comunicaba con david y por tanto tenía que tener mucho cuidado el plan requirió que jonatán saliera a tirar saetas no se despertaría ninguna sospecha que él saliera muchas veces para la ballestería porque jonatán era guerrero David por su parte estaría escondido en el campo. Jonatán saldría al campo con su criado y tiraría saetas. Si tiraba la saeta mucho más allá de David, esto significaría que las intenciones de Saúl eran malas en cuanto a David y que David debía huir. Pero si tiraba la saeta más cerca, sabría entonces que todo estaba bien y que podría regresar. Avancemos ahora leyendo los versículos 18 al 34 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Luego le dijo Jonatán, Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás, pues, tres días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, Ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, He allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía Le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl. David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo Te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al tercer día, Jonatán salió al campo para tirar las saetas. No habría manera alguna de que Saúl supiera que su hijo estaba por entregarle un mensaje a David la palabra en cuanto a Saúl no era favorable en manera alguna Saúl había puesto en claro el hecho de que quería a toda costa matar a David leamos los versículos 35 al 41 ahora Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho Corre y busca las saetas que yo tirare y cuando el muchacho iba corriendo él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y la vida entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Ahora la saeta fue volando por el aire y cayó mucho más allá de David. Eso quería decir que David debía oír. Jonatán instruyó entonces a su criado que recogiera las saetas que había tirado para luego llevar su artillería a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David y Jonatán se reunieron y hablaron. Y leemos aquí en el versículo 42: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán Entró en la ciudad. De aquí en adelante, la vida de David está en peligro. Huirá, pero lo interesante es el pacto que los dos amigos hicieron. Veremos que Jonatán cumplió su parte del pacto. Le fue fiel y verdadero amigo a David hasta el fin de su vida. David también le fue fiel y verdadero amigo a Jonatán. Más tarde veremos que los filisteos matan a Saúl y a Jonatán y que David llega al trono. Ahora, lo apropiado y seguro para él habría sido exterminar a todo miembro de la casa de Saúl. Eso quería decir que si Jonatán tuviera un hijo, habría sido matado también. Y el hecho es que Jonatán tenía un hijo. Lo vamos a conocer más adelante en esta historia. Su nombre era Mefiboset, y era cojo. Ahora, cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, un siervo llevó al muchacho y lo escondió. Pero veremos que David se va a portar muy bien con él. Más adelante tendremos ocasión para entrar en más detalle en cuanto a este tema. Pero por ahora permítanos dirigir su atención al maravilloso significado de esta historia. David mostró bondad a Mefiboset debido a Jonatán. Dios, amigo oyente, ha mostrado bondad para con usted y para conmigo debido al Señor Jesucristo. No es debido a quienes seamos ni a lo que hayamos hecho lo que nos salva. Nuestra salvación es por nuestra fe en quien Cristo es. Y lo que Él ha hecho por nosotros. Dijo el Señor Jesucristo mismo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, amigo oyente, dio a su Hijo, su Hijo único, para morir por nosotros. Y es debido únicamente a ese hecho que Dios nos extiende su favor. Bien, después que David y Jonatán hablaron, Jonatán regresó al palacio. Creemos que era un hombre que se sentía muy triste porque sabía que su padre estaba decidido completamente a matar a su amigo David. También sabía que tendría que vivir separado de su amigo porque David tuvo que huir tan lejos de Saúl como le fue posible. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 21. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? David se siente muy solo al oír de Saúl. Y responde entonces David al sacerdote Ahimelech aquí en los versículos 2 al 4. Y respondió David al sacerdote Ahimelech El rey me encomendó un asunto y me dijo Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El pensamiento de esta porción de la escritura es simplemente que el único pan que tenía estaba en la mesa de la proposición y no debía ser comido sino solo por el sacerdote, y eso solamente durante ciertas horas. Sólo era permitido comerlo durante el cambio del pan cada día de reposo. Ahora David tenía consigo a los muchachos que le servían, claro, y por tanto no estaba totalmente solo en aquel sentido. Se siente solo en el sentido de que todos los seguidores de Saúl no están con él. No se encuentra en su grupo nadie que lleve puesto el uniforme de Saúl. Y David respondió al sacerdote y le dijo aquí en los versículos cinco y seis En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salía, ya los vasos de los hombres eran santos aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aunque Israel tenía su religión que le fue dada por Dios, y este pan fue consagrado para fines religiosos, Estaban allí presentes algunos hambrientos que necesitaban comida. Ese pan habría llegado a ser común si no se hubiera podido usar para alimentar a hambrientos. Eso es lo que David dice aquí. Estaba violando la ley de una manera muy especial. Usted recordará que los fariseos disputaron con el Señor Jesucristo en cuanto a la violación de la ley, la cual él jamás violó. El Señor refutó sus acusaciones al referirse a este incidente en la vida de David. Allá en el capítulo 2 del Evangelio, según San Marcos, versículos 23 al 28. Y allí leemos, Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, ¿Cómo entró en la casa de Dios, sabiendo a Viátar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que el Señor decía era si le fue posible a David hacerlo, y estaba bien, Aquí hay uno mayor que David, el cual lo puede hacer también. El Señor estaba diciendo que David comió el pan sagrado porque tenía necesidad. Cristo está diciendo que la necesidad humana invalida todos los ritos y leyes ceremoniales. El aspecto ritual de la ley no era algo que el hombre tenía que guardar sin cuidado del costo de sí mismo. Volviendo ahora al capítulo 21 del primer libro de Samuel, leemos ahora en los versículos 7 y 8. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Entre la multitud aquel día en el tabernáculo había un Judas Iscariote. Su nombre era Doeg y era Edomita. Estaba al servicio de Saúl y veremos que más adelante traicionará a David y al sumo sacerdote. David tuvo mucho que decir en cuanto a este hombre allá en el Salmo 52. Ahora quisiéramos dirigir su atención hacia algo que es importante aquí en el versículo 8 de este capítulo 21 que acabamos de leer. Se relaciona con la manera en que las escrituras pueden ser citadas erróneamente. Hemos oído decir a veces que ciertas cosas tienen que hacerse y hacerse rápidamente porque la orden del rey es apremiante o urgente. En primer lugar, David no tiene ni espada ni lanza debido a que tuvo que huir de prisa. David tampoco se halla aquí en una misión del rey. Por eso la orden del rey no es apremiante ni requiere que se dé prisa. Sin embargo, esta frase se cita muchas veces. Y con frecuencia se usa cuando es necesario levantar una ofrenda para pagar algo o para edificar algo. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que la orden del Rey no es apremiante. Ahora, ¿se ha fijado usted alguna vez en la paciencia con que obra Dios? Obrará de esa manera en la vida de David. Veremos ahora que David será educado en cuanto a esto en las cuevas de la tierra. Ese es el método de Dios. Dios, amigo oyente, no tiene prisa. Moisés tenía prisa y quería liberar a los hijos de Israel unos cuarenta años antes de que Dios estuviera listo. Pero la verdad era que Moisés tampoco estaba listo. Dios lo colocó en el desierto y lo educó durante cuarenta años hasta cuando estuviera listo para ejecutar la misión que él le encomendaría. La marca usual de la obra de Dios, amigo oyente, no es la prisa, sino el hecho de que obra lenta y pacientemente. Pero cuán impaciente nos ponemos a veces nosotros. Yo mismo, amigo oyente, estoy procurando aprender el arte de esperar en el Señor. Eso es algo que todos necesitamos aprender. David también necesitaba aprenderlo. Dios ha tenido que educar a sus hombres así. Dios ha tenido que enseñar paciencia a cada uno de los hombres que ha usado. Dios envió a su Hijo al mundo treinta y tres años antes de su victoria en la cruz. Dios mueve y obra lentamente. La obra de Dios no requiere prisa, amigo oyente. Ese no es el método de Dios. David está diciendo algo en este capítulo que, bajo las circunstancias reveladas, no es aplicable a la obra del Señor. David no se hallaba en ninguna misión para el Rey, y la orden del Rey no era apremiante en manera alguna. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor reposen en usted ahora y siempre. Este programa es producido por Radio Transmundial. Oh, oh, Cristo por mí libremente derramó, derramó? Su sangre carmesí